Javier Moscoso, por favor. Muchas gracias. Señor ministro, Sonia, señoras, señores. La editorial a la que tengo el honor de representar, con su avanzada, y ha tenido la fortuna, y digo la fortuna, auténticamente convencido de ello, de estar en este premio de sus orígenes, sus ya 16 años. Porque compartíamos totalmente las finalidades del premio. Estábamos aquí con Antonio Rodríguez, hoy provisionalmente ausente. Ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación me concedió el premio de excelencia en Derecho y me prometió que llegaría aunque fuese tarde, pero está en la nueva renovación. Hemos estado durante estos 16 años, como digo, convencido de lo importante y relevante que constituye este premio como estímulo para el estudio del derecho y para el estudio de la excelencia del derecho. Sabemos, los que ya tenemos años, que ese mandato, o sea, el principio de nuestra Constitución, España es un Estado social y democrático de derecho, significa que para que sea un Estado social es preciso que lo haga sobre el derecho, lo mismo que para que sea un Estado democrático. Dicho de otra manera, que el derecho sustenta la democracia y la libertad. Lo que ustedes están estudiando el derecho, con este aprovechamiento, además, que se pone manifiesto en actos como este, son sin duda los que van a llevar este país hacia adelante y lo harán, sin duda, con el soporte económico. El derecho es esencial para la convivencia, para la libertad y para la democracia. En consecuencia, cualquier actividad, y esta tan destacada, que lo estimule y que posibilite que jóvenes valores vayan cada vez aceptando su vocación hacia el derecho, es algo que merece la pena y que nos encontramos todos muy orgullosos. Esta es la 16 edición. Lo explicaba muy bien don Pablo Lavarro. Me consta que muchos de los ya premiados o de los no premiados que han estado en este centro ocupan ya puestos relevantes en ambientes jurídicos, en despachos de abogados, incluso en la administración. Pero yo quisiera significar que, felicitando especialmente a los ganadores y a todos los que han llegado a la fase final, lo importante, como se suele decir en términos deportivos, es la participación. Me consta que son muchos los que participan, que el estímulo de la participación debe estar siempre permanente y que, en definitiva, la competitividad honesta, legal, entre caballeros juristas es lo que, como digo, puede garantizar en nuestro país en el futuro. Nosotros seguiremos apoyando este premio mientras podamos y supongo que sea siempre. Y sobre todo nos gustaría que se tuviese muy presente la importancia, como he dicho, de que los jóvenes se incorporen al saber jurídico. El mundo de los jóvenes, el futuro de los jóvenes. Los que estamos ya en marcha sabemos que lo poco que podemos haber hecho en la vida que haya sido de utilidad para la sociedad ha sido siempre por el conocimiento del derecho y por la aplicación de la norma jurídica. El derecho es importante, hay muchas otras cosas importantes. El mundo está en un proceso de cambios tremendos que todos los estamos viviendo, las nuevas tecnologías, la globalización, todas estas cosas que constantemente vemos. Ese mundo hay que ordenarlo, hay cierto desordenamiento jurídico, es una expresión que se usa algunas veces, precisamente por esa confluencia de factores exógenos a una vida más cotidiana y más ordenada que teníamos en pasado. Ese desorden jurídico lo tendrá que resolver la juventud de los que hoy están sentados y han estado concursando al respecto. Yo termino felicitándolos a todos ellos, especialmente de forma obvia a los jóvenes. Dando mi agradecimiento también en especial al jurado, presidido, como se ha dicho, por la señora Rupert. Me consta que es una labor muy difícil elegir entre los buenos, es mucho más fácil otro tipo de selecciones, pero cuando se trata de gente de categoría, y se me ha contado que los había muchos, no solo los ganadores, la labor del jurado es muy meritoria y les agradezco mucho. Agradeciéndole mucho, de forma muy especial al ministro, y por su presencia, como ya se ha dicho, la que va a este precio, este premio, y una vez más, que sepa las Ríes, que sepa esta fundación, que nosotros estaremos con ellos, que la obra es nuestra, siempre que lo quiera. Muchas gracias.